Ahí va a ser chiquita. ¿Qué hay, Antonio? Aquí está. Casi el 85% del agua, ¿no?, estancada en el lago Popó, se evapora muy rápidamente, ¿no? Entonces es un problema muy estructural. Y obviamente el cambio climático es otro de los aspectos centrales, porque hoy estamos viviendo una sequía terrible aquí ya en la región del departamento de Oruro, y eso ha hecho de que, ¿no?, muy poca lluvia y más, ¿no?, más temperatura. El aumento de la temperatura hace de que el nivel de evaporación prácticamente está matando el lago. La esperanza de muchos hermanos Urus y de las comunidades aymaras que están en la parte del occidente dicen que el año 2026 va a retornar el lago. O sea, cada 50 años se llena el agua. Entonces, han contado, no sé, hace 50 años decían, justo el 2026 va a llegar el agua. Entonces, eso es, digamos, como una sabiduría que las personas más mayorcitos dicen, y están con la esperanza de que va a regresar el agua. Pero más allá de esa esperanza, creo que si no hacemos obras hidráulicas, si no hacemos el uso, la regulación y el uso del río, de las aguas del río Desaguadero, es difícil. Si no hay presupuesto, no hay proyectos, ¿no?, que permitan, digamos, un manejo integral, difícil. O sea, no podemos depender de la Pachamama, de las lluvias. Está así, mira. Hace tiempo, dicen, siempre sabía secar, dice, cada 50 años secaba así el lago, dicen mis abuelos, ¿no? De 50 años hay que volver también, dice, ahora ojalá pues, ya va a ser casi 50 años que ha reducido agua todo poco a poco, entonces estamos esperando también que tal vez va a volver hasta el 22, 23, 24. No ha llovido nada, no ha producido nada, no hemos recogido ni para semilla, nada. Quisiera que nos dé por lo menos semilla, con semilla de papa, cebada, alfa, quisiera que se acuerden de nosotros.